Nos hemos desplazado justamente a la provincia de Huancané, de Puno, y vamos a hablar con un colaborador del programa, un amigo también que es muy afecto al tema del misterio, es un investigador local. Estamos hablando de William Barisa. Muchas gracias, Macías, a ustedes, y muchas gracias a, bueno, a todos los televidentes que nos ven. Estamos exactamente en Payayaque, esto queda en Huancané. Es el cerro Payayaque, donde detrás de nosotros observamos también es un portal dimensional. ¿Por qué le decimos portal dimensional? Es porque en horas exactas, días precisos, es donde se abre. Y tenemos el cuento también de las dos personas que han experimentado en aquí, han pernoctado pues, de noche. A veces del transcurso de la noche vemos que esto es cerro y es donde los puede cobijar. Ellos han descansado aquí, y la finalidad de ellos sencillamente es quedarse, y le agarró la lluvia y descansar. Uno de ellos cuenta de que en horas de la noche se le apareció, se abrió como una ciudad dorada dentro de esto. Entonces él ingresó a la ciudad y por tener un poco de miedo, por estas zonas son misteriosas, la misma comunidad también a veces, el creer nosotros a nuestra Pachamama, a la tierra que nosotros gracias a ellos vivimos, él rotundamente de todas las maravillas que le había ofrecido un personaje dentro del portal, él dijo no, yo me regreso, y se regresó. La segunda ocasión, de la misma manera también, uno de los músicos, él era músico y al pernoctar en este sitio, igualmente descansó, y en horas de la noche dice que se le abrió bonito otra ciudad dorada. Y en esta ciudad dorada se le salió un personaje, una persona con terno elegante, de las cuales él único se quedó sorprendido de que en este, donde nosotros estamos, un cerro, que haya una ciudad muy dorada adentro. Y al abrirse este pequeño portal, él ingresó adentro, de las cuales ha conversado con esta persona, y al final le dijo, si es que le preguntó, ¿no? Si tú sabías tocar alguna en la banda, el bombo, un instrumento, y él es lo que ha afirmado, nos han dicho, de que a pesar que él sabía, conocía tocar esta música, lo que es la trompeta, dijo que no. Entonces él, al salir el sol rápidamente, él se despertó asustado, se despertó con esas ansias de decir qué es lo que me había ocurrido. Y eso ya, y esto es recientemente, voy a decirlo, en mes de noviembre a diciembre es lo que ha acontecido esto. Y es un comunero que vive también esta comunidad, sería muy bueno también, porque la comunidad es muy grande de Tarbauta. Esas son las historias misteriosas y este portal que tiene creencia. Y los mismos comuneros dicen, en temporadas cuando no hay fiesta en esta zona, se escucha que estarían tocando. Y al preguntar los mismos comuneros en qué comunidad, en qué sector, y encontramos de que no hay ni una fiesta en esta zona. Entonces vemos nosotros que sí realmente, en horas exactas, días, horas, vamos a decirlo, medianoche o 11 de la noche o 3 de la madrugada o a mediodía, es donde nosotros podemos ver que se escucha la música en esta zona. Ahora, esto de los... ¿Aquí se perdieron también músicos? O sea, ¿por qué escucha música? Probablemente se estén raptando músicos acá. Cuéntanos. Una banda se ha perdido. Aquí contamos también una de las historias muy grandes conocidas en los años 1780. Cuenta la historia de que en esta comunidad, si recordamos aquellos años, la época ya colonial, había acá en la zona de Huancané un matrimonio, ¿no? De las cuales en este matrimonio la banda viene como de costumbre, hace tocar, un jolgorio tremendo. Y al regresar, ya que estos músicos eran de Huatazani, nos vamos a este posterior, los músicos de Huatazani, y han tenido que pasar por este lado para llegar y quedar en su casa. Ellos se quedaron hasta altas horas de la noche y hicieron su contrato respectivo. Después de hacer su contrato, fueron pagados, y los mismos músicos, con un poco siempre con la alegría que ellos se brindaban, regresaron de la zona de Huancané para trasladarse a sus centros acá en Huatazani. Donde ellos, al pasar por esta zona, han encontrado, o sencillamente se vieron la sorpresa de encontrar una ciudad dorada, de las cuales salió un personaje bien elegante, de las cuales les invitó a decirles, vamos, ingresemos a esta fiesta bonita, como la ciudad era bien doradita. Ingresaron los músicos a esta zona.
ingresaron uno por uno, porque ellos también, como estaban con un poco en estado de etílico, ingresaron, y siempre hay uno en cada grupo que se quedó atrás, sencillamente a miccionar. Como de costumbre se quedó atrás, los demás músicos ingresaron todos adentro, y de las cuales se cerró este portal o esta ciudad dorada. Y al último, el que estaba atrás, simplemente miccionando, quiso regresar donde estaban sus compañeros, buscó en el cerro, no les pudo encontrar. Hasta la actualidad, el desesperado se tuvo que trasladarse acá unos cuantos kilómetros hasta Huatasani, donde les contó a toda la comunidad, las esposas, los hijos, los familiares de estos músicos de Payaya que ingresaron, yo les digo, se preocuparon al día siguiente, ¿por qué no llegaron? Toda la banda, de diferentes familiares se juntaron, y este personaje, o simplemente músico que se dio al último, se asustó, tuvo que desesperadamente ir y contarle lo que les había pasado, de lo que se había ocurrido. Y los familiares dijeron, vamos a ver, ¿dónde es? ¿En qué sitio? Desesperado el músico les trajo a todos los familiares y vinieron a buscarles acá, en este cerro. No pudieron encontrarle. Llamaron a los pacos o a los chamanes, que nosotros le decimos, a través de ellos intermediarios, buscaron, y lo que han encontrado ellos es que sencillamente, o este chamán ha tratado de tener contacto con este cerro, y al final tuvo la sorpresa de que ellos estaban adentro. Y ellos mismos en aquella época se juntaron, se vieron en el cerro, escucharon que seguían tocando esta banda dentro de este cerro. Escucharon la música y los familiares lloraron, no podían ni qué decir, simplemente con toda esa tristeza de que perder a una persona y perderlo todavía con este misterioso cerro, los familiares sencillamente han tenido que regresar. Y gracias a este músico que se quedó atrás, conocemos la historia que nosotros y estamos ya dando a conocer a ustedes. O sea, desde 1700. Es 1700, estamos hablando de la época colonial, cuando los españoles o los conquistadores más o menos ya trataban de ingresar a América, ¿no? ¿Tú has escuchado esta historia ya desde niño? Porque en otras partes se cuenta, ¿no? En Aramumuro, etcétera, en Acarí. Pero ¿tú crees que probablemente surge de un hecho real, pero que ocurrió precisamente en este portal? Sí, es, para mí sería algo efectivo, porque sí, totalmente cierto, porque como le digo, en temporadas que no hay fiesta en las comunidades, no tenemos ningún interés, escuchamos a la banda, y los comuneros mismos dicen, ¿dónde está la banda? ¿Dónde es la fiesta? Preguntan al día siguiente, preguntándose entre comunidades, se dan la sorpresa de que no hay ninguna fiesta. Entonces se recuerda esa historia de que los músicos de Payaque, cuando ellos desaparecieron en este cerro. Y cuéntame, esta estructura que vemos aquí, o sea, este sería probablemente el portal en donde aparecen seres a invitar o que se llevan gente a esta ciudad dorada. Este portal se ve como que no fuera tan natural, o sea, da la impresión que hubiera sido trabajado o que perteneciera a una ciudad. Lo que se manda este portal es ya desde años ya. Los mismos comuneros tienen la historia, lo tienen, y el último encuentro que tuvo nuestro amigo de apellido Condori, acá de la comunidad, él les ha contado esta historia, ¿no? Que alguien, como le estaba diciendo, de que le ha invitado a que ingrese, a pesar que él era músico y él dijo que no. Entonces, felizmente, salió de este sitio al amanecer, el rayos del sol, se quedó afuera, pero tiene la forma. Y esto desde los abuelos, del que nos han contado, los tatarabuelos, se sigue manteniéndose. Sí, tal cual. Tal como está. No, tampoco ha sido tocado. Y se puede ver adentro tres formas que, como puertitas, uno puede ingresar. Pero eso es lo que nosotros podemos verlo, decirlo. Este es un pequeño centro misterioso, ¿no? Ahora, cuéntame, para terminar nada más, aquí hay gente que tú ves, o sea, de repente, como en otras partes de Puno, aquí hacen ceremonias, vienen, se casan, o le tienen más temor, no se acercan, se peregrina este lugar, o no es muy conocido, ¿cómo se...? Esta zona no es conocido, todavía no es conocido por los mismos comuneros, pero sí, si nos trasladamos a este mismo cerro que va preguntando, más allá hay otro de los misterios que trae, si recientemente apareció lo que es la historia del señor de Pucara, cómo apareció a través del rayo,
que fue plasmado. Tenemos una imagen de Jesús que ahorita vamos a verlos y vamos, pero es colinda con este mismo cerro. En la parte de arriba vamos a encontrar también, si el tiempo nos permite, hay pequeñas chulpas, pequeñas ciudades de los llamados gentiles, que en esta meseta del departamento de Puno vivían ellos, sinceramente. Casi en todo cerro vamos a encontrar este cerro, en el cerro trasladando, siempre vamos a ver pequeñas chulpitas, la existencia de estos pequeños gentiles. Muy bien, entonces allá vamos, pero de todas maneras destacar que hay incluso como gradas, ¿no? Si pueden ver, una, dos, podrían ser tres, o sea, esto de pronto era una ciudad y sea mítica tal vez, y de alguna forma pues se destruyó y quedó la entrada y está en otra dimensión, como nos ha contado William, que hay personas que son invitadas y no, de repente no están muertas, solo están en otro lugar, ¿no? Sería un portal hacia otra dimensión y esta sería la entrada física probablemente. Entonces nos desplazamos hacia nuestro próximo punto.